la capacidad de reflexionar en la forma en la que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a platicar sobre un fascinante tema que es el aprender a aprender. Se habla mucho de ello y queremos analizar si es más que un eslogan educativo que se utiliza con excesiva frecuencia. Para ello nos acompañan tres colegas. En primer lugar, la maestra Edith González Santiago. Ella es maestra en docencia para la educación media superior en psicología, licenciada en psicología de la Facultad de Estudios Superiores Está acá la de la UNAM. Es profesora de la misma facultad en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y supervisora del Centro de Atención Psicológica y Educativa a Distancia de la misma institución. Bienvenida, Edith. Muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes. Muy bien. También nos acompaña el doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo. Él es doctor en educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Su investigación se centra en comprender la relación de artefactos culturales en la construcción del conocimiento y el aprendizaje de conceptos científicos. Es profesor del doctorado en educación y la maestría en investigación educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y profesor en las licenciaturas de comunicación y tecnología educativa y ciencias de la educación. Bienvenido, Manuel. Gracias, un gusto, un saludo a las colegas y a ti también. Gracias. Y por último, la maestra Paula Sánchez del Ángel. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana, especialista en capacitación y desarrollo de recursos humanos, maestra en educación y doctoranda en edu evaluación educativa por la Universidad de Anáhuac. Ella uh, ha sido coordinadora académica de la Universidad de Anáhuac en posgrados y programas de educación continua en línea y actualmente es coordinadora académica de la maestría en educación de la Facultad de Educación y Humanidades. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida. ¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, pues Edith, eh, ¿de, ¿de dónde viene este término de aprender a aprender? Eh, ¿Cómo ha llegado al, al momento actual? ¿Y por qué crees que es importante para las universidades hablar del tema? Eh, bueno, pues meramente eh, de la manera histórica conceptual, más que concepto, me gusta eh, definirlo como una noción y tiene que ver o bueno, está relacionado a las reformas curriculares que de principalmente de 1993, 2011, 2017, que se realizaron a partir de los años 90, que se vivía un cambio en pleno del paradigma económico mundial iniciado en los años 80. Bueno, en ese escenario, los organismos internacionales pues hacen un llamamiento a mejorar la calidad de los sistemas educativos y la primera aparición por ahí fue en 1993, en donde en el Acuerdo Nacional para la modernización en la educación básica es importante aclararlo que eh, surgió desde esta reforma. Se describe, se comienza a describir esta noción como un propósito eh, en, de aprendizaje permanente que pueda ser alcanzado a través de habilidades intelectuales y de reflexión. En el 2011 ya se empieza a, a definir mejor y se describe como una competencia para la vida de forma más detallada como una competencia para el aprendizaje permanente que integra otras eh, habilidades, no la lectora, la cultura escrita, el plurilingüismo. Y en el 2017. Eh, ya aparece, se define aprender a aprender como la capacidad de aprender a pensar, a cuestionarse sobre diversos fenómenos, sus causas, consecuencias, y bueno, actualmente esta noción nos lleva a pensar en las eh, conductas necesarias para desarrollarse intelectualmente, no desarrollo que integra la capacidad no solo de reflexionar sobre la forma en que aprendemos y actuar en consecuencia para desplazar, ajustar, mejorar, integrar diversas estrategias de aprendizaje sino también la capacidad de comprender, discrepar, argumentar con objetividad nuestras propias ideas y responder de forma asertiva y crítica a las ideas del otro. Yo considero que en la universidad es importante porque es ahí donde resulta imprescindible. No es lo mismo un tache, por ejemplo, no por menospreciar, pero no es lo mismo un tache en algún cuestionario realizado en la escuela primaria que un tache en el cálculo de un puente a desnivel en alguna autopista. La universidad lo que forma pues son profesionistas en diversas áreas, entonces aprender a aprender va a formar profesionistas capaces de adaptarse a cualquier contexto y que además tengan esta, este interés en seguir aprendiendo a lo largo de su vida, entonces para esto tienen que desplegar. Una serie de estrategias que lo lleven a comprender su entorno, la comunidad a la que sirven o atienden y adaptarse a ellos a través de planeación, automonitoreo, todas estas habilidades de las que seguramente irán, iremos hablando eh, más adelante. Muy bien, Edith, muchas gracias. Pues, eh, Manuel, ¿cómo ves que, que agregarías? Sí, pues eh, bueno, eh, hay un panorama, presenta la colega Edith, una, un panorama eh, histórico y cronológico del concepto que nos sitúa muy bien, ¿verdad? En el escenario de la educación y sus políticas educativas. Mm, a mí me gusta. Yo uh, me iría a una experiencia personal sobre la frase aprender a aprender, porque yo la conocí en un libro eh, como estudiante, ¿verdad? Eh, publicado por Joseph Novak que se llama Aprendiendo a aprender. No fue publicado. En español en 1988 y en inglés en 1984. Entonces, eso quiere decir que en este escenario van unos 39 años eh, que yo conozco la frase y que aparece, ¿verdad?, como una publicación específica, ¿no? Y el propósito de esa obra, ¿no?, era discutir y articular la teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Eh, una perspectiva dentro de la psicología cognitiva que explica cómo aprendemos, con las acciones ¿verdad? que hace el profesor para enseñar y ayudar a, a aprender. Entonces, este libro de, yo quisiera reflexionar que eh, este libro de Novak en inglés se titula Learning How to Learn. O sea, si recuperamos esta expresión, una traducción que cobra más significado es la de aprendiendo. Cómo aprender, ¿verdad? Entonces la traducción, ¿verdad? De en español de aprendiendo a aprender, deja de lado una cosa muy importante que es el cómo, ¿verdad? Aprendiendo cómo aprender. Y creo que esa expresión ya no, nos ayuda a suponer un sujeto que aprende de manera constante con un propósito más estratégico sobre cómo lograr estos objetivos del aprendizaje. Sin embargo, la, la, como, como expresión, este, aprendiendo a aprender, eh, se puede encontrar en otras perspectivas teóricas. ¿no? Por ejemplo, recuerdo una de ellas, de muchas, eh, Vygotsky, ¿no? que considera el aprendizaje como parte de un proceso del desarrollo del pensamiento. ¿verdad? Y esas ideas las plantaba ya en 1900. 34, aunque en el mundo occidental las hayamos reconocido en la década de los setentas, ¿no? Eh, pues creo que también efectivamente se conecta muy directamente con el concepto de modos de aprender y modos de pensar, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto en, en la cuestión de la universidad? Sí, coincido, ¿no? Su relevancia en los procesos de formación académica. Y profesional, ¿no? Porque eh, situados en una capacidad de saber cómo aprendo y para qué aprendo, pues las personas podemos construir nuestras estrategias para resolver problemas, ¿no? Para reconocer cuáles son las necesidades de conocimiento, buscar las fuentes pertinentes, ¿no? Y con ello, pues. Eh, planificar las acciones y dosificar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Ser más eficaces a la hora de aprender. Creo yo que esa sería mi, mi perspectiva al respecto. Gracias, muchas gracias Manuel. Pues pa Paola, eh, tu turno. Muchas gracias. Pues sí, nada más eh, sumando un poco de lo que ya comentaron los colegas, eh, efectivamente el concepto de aprender a aprender surge como una respuesta a las necesidades cambiantes. Pues de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Y pues la educación no es ajena a, a estos, a estos eh, cambios. Eh, a mí me gustaría eh, partir de la concepción de educación, porque tradicionalmente se creía que la educación pues solamente se daba en las aulas, ¿no? En lo que hoy conocemos como educación formal. Eh, sin embargo, este empuje de venir eh, reconceptualizando lo que es la educación hacia lo largo, pero también hacia lo ancho de la vida, ha, ha traído en esta concepción de aprender a aprender. Eh, por ejemplo, otra de las de las cuestiones que yo considero importantes en este concepto es todo el ritmo acelerado de generación de nuevo conocimiento. Eh, cifras nos indican que cada minuto a YouTube se suben cerca de 300 horas de video, cada minuto, entre videos eh, recreativos, videos educativos, tutoriales entonces estamos en una, en un momento sin precedentes de generación de conocimiento en donde estos contenidos que antes eran muy básicos y que se enseñaban en la escuela hoy ya no son suficientes pero más allá de los contenidos y, y también creo que lo mencionó edith estamos hablando de habilidades no eh, habilidades para la vida eh, la educación antes tenía el propósito de formar a profesionistas y hoy ya no es suficiente hoy la educación también tiene que formar a ciudadanos y no solo a ciudadanos eh, locales o nacionales sino tiene que preparar o, o formar a ciudadanos para un mundo global y para un aprendizaje continuo y aquí hablando del aprendizaje me gustaría hablar de una de una triada el aprendizaje eh, requiere desaprender porque a veces aprendemos aprendemos habilidades aprendemos conocimientos no pero los aprendemos Puede ser que los aprendamos mal. Pensamos en un niño que aprendió a cepillarse los dientes, este pues así, ¿no? Digamos al aventón en circulitos, ¿y qué, qué me dirían los, los dentistas? Pues que no, que es de arriba para abajo, etc. Pasan los años y este niño tiene que desaprender esa, eh, pues esa manera en la que se cepillaba los dientes para reaprenderla. Entonces, esta triada de aprendizaje desaprendizaje y reaprendizaje, me gustaría ponerlo en acciones, aprender, desaprender, reaprender, es fundamental eh, el día de hoy para poder hacerle frente, pues a, vivimos en, en, insisto, no en una era con muchos, muchos cambios, es más, dicen, no estamos en una era con muchos cambios, estamos en un cambio de era. Eh, eh, entonces, muchas de las profesiones que van a existir en el futuro, pues todavía no existen, o sea, más bien, muchas de las profesiones a las que se van a dedicar las generaciones. Eh, de niños o incluso de jóvenes, todavía no existen. Entonces, eh, o se van actualizando, lo vimos con, con la pandemia, ¿no? Al principio usábamos el tapete, después eh, se vio que ya no, ya no pues que no, no servía de nada, y entonces fuimos como actualizando, redescubriendo, y lo mismo sucede en cualquier disciplina o en cualquier ámbito del, del saber y del quehacer humano, por lo tanto, pues este, las universidades requieren eh, formar a sus alumnos para, para esta importante competencia. Muchas gracias, Paula. Sí, eh, escuchándolos, eh, me pongo a pensar, lo, lo, los que estamos metidos en educación desde el punto de vista académico, que tenemos ahora sí que formación en el tema y que eh, nos enfrentamos eh, con el montón de retos todos los días, sí, sí genera algo de frustración ver cómo en general en la sociedad, todos estos términos que tienen que ver con educación como retroalimentación, evaluación formativa, educación en línea, educación mixta y este de aprender a aprender, se sueltan así como frases que, que usan mucho, ahora sí que muchos actores de nuestra sociedad, incluyendo obviamente los personajes políticos, los líderes de instituciones educativas, etc. Pero a veces la sociedad en general, su, su comprensión de lo que decimos es, es relativamente superficial, ¿no? Y precisamente... La intención de este programa es escarbar un poquito más para, eh, sin llegar a un exceso de sofisticación, tratar de hacer que, que pues ahora sí que todos nuestros colegas eh, mexicanos y latinoamericanos reflexionen sobre el tema. Eh, les agradezco muchísimo su participación y a continuación vamos a, a pasar a una pausa con algunas referencias bibliográficas que aparecen en pantalla. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de aprendiendo a aprender o aprender a aprender, es un tema que ya lleva varias décadas en la Unión Europea en las últimas dos décadas han puesto muchísimo énfasis, inclusive poniéndolo como competencia adquirir eh, en, eh, en términos legislativos y no ha sido fácil, ¿no? en países como el nuestro la, el, la diseminación de este tipo de conceptos Está a veces mucho más en el discurso que en los hechos. Pues, Manuel, ¿cómo, cómo podemos los profesores y las profesoras universitarios eh, ayudar a que esto avance? ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes para que eh, esto sea más que una frase hecha que nada más les decimos? Es que ustedes tienen que aprender a aprender. Sí, bueno, pues yo creo que es un trabajo en colaboración, ¿no? No solamente entre los, los estudiantes y los profesores, sino también. Eh, el contexto en el cual se realiza ahora la, la actividad de enseñar y aprender ¿no? un, un punto clave lo mencionaba paola no es fundamental desaprender ¿no? en nuestras prácticas cotidianas educativas pues hemos incorporado eh, algunas nociones ¿no? Del, que nos parecen bien que aprendimos como estudiantes que reproducimos de aquellos Profesores que nos causaron gran impacto, y algunos de ellos, pues, son consistentes, ¿verdad? Con, con, con lo que nos orientan las, las teorías y, y las buenas prácticas, y otros no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental desaprender y reflexionar sobre las prácticas y las convicciones que tenemos, ¿no? Y con ello reinterpretar la, las experiencias que hemos tenido a través del conocimiento pedagógico. Creo que aquí. No hay mucha salida eh, en términos de que sí tenemos que adentrarnos un poquito a, a la teoría, ¿verdad? Para poder eh, vernos y saber qué estamos haciendo. Y, y, o sea, saber cómo es, qué estamos haciendo y si va a, a dar los resultados que esperamos. O, otra forma importante es experimentar otras formas de aprender ¿no? en procesos distintos, ¿no? Por ejemplo, eh, experiencias educativas en laboratorios, talleres, conservatorios, conversatorios, proyectos colaborativos, ¿no? Nos cambian estas, estas formas, ¿no? Eh, también podemos introducir en las actividades de aprendizaje otras formas de, de leer, ¿verdad? Por ejemplo, hay formas o tradicionales orientadas a una lectura y escritura de la información, ¿no? De la recuperación y la reproducción de la información. Y tal vez se pueden introducir estrategias para la generación de ideas, ¿verdad? formas de escribir y de leer eh, distintas. ¿no? Yo, en lo particular, um, me he interesado en algunos métodos en los que he construido una perspectiva de investigación y didáctica sobre los métodos de diálogos enriquecidos con, con escritura y el uso de artefactos este, que permiten grabar la escritura y, y, y el audio. Pero la base de los métodos está en un diálogo y, y en una conversación significativa para el profesor, ¿no? O sea, de, de una manera colaborativa. Entonces, yo creo que estos, estos son los aspectos que, este, que podemos introducir, ¿no? Las cuestiones que lo dificultan, pues son nuestras creencias, ¿verdad?, acerca del conocimiento y el aprendizaje. A veces, profesores y personas decimos, es que así se aprende, ¿verdad? Y en realidad la investigación nos dice, pues no siempre ni desde la mejor forma, ¿no? Y algo, por último, fundamental cambiar las prácticas de evaluación y las culturas de valoración que algunas instituciones estimulan, que preservan prácticas memorísticas y superficiales y castigan un poco el aprendizaje profundo y, y, y más significativo, ¿no? Creo que estas serían algunas formas de hacer frente a, a esta tarea del del enseñar a aprender, ¿no? Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Paola, algo más. Eh, bueno, sí. Yo creo que para tarea primordial de los profesores para desarrollar esta habilidad de aprender a aprender sería eh, educarnos como educadores. Eh, los profesores estamos obligados a replantearnos el papel que tradicionalmente hemos venido des, eh, desempeñando. La pandemia fue un fue un momento en el que pudimos replantearnos este papel. Yo tenía la gran esperanza de que la educación se transformara al regresar a las aulas después de toda esta experiencia y todo este confinamiento. Y creo que gratamente sí hubo muchos avances importantes, significativos. Pero aún seguimos como arrastrando esta inercia pedagógica, este tradicional, con algunos aspectos como los que mencionaba Manuel, ¿no? Darle preferencia a la memoria, y no porque la memoria sea mala, o sea, la memoria se requiere, pero no llegamos hasta ahí. Necesitamos llegar a niveles mucho más profundos eh, del pensamiento, ¿no? Enseñar a nuestros alumnos a pensar críticamente, a, a proponer soluciones creativas a los problemas que, que les atañen, que, que no les sean indiferentes, eh, a colaborar la tan famosa habitable invertida, en donde primero ellos en su casa a lo mejor hacen la lectura y llegan a, al salón ya a socializar estos aprendizajes, ¿no? Antes, pues era, te sentabas en, el, en la banca, hacías la lectura, hasta, hasta los profesores nos decían que teníamos que subrayar, ¿no? Y entonces agarrábamos nuestra regla, nuestro marcador rojo y tenemos, nos iban diciendo que teníamos que subrayar. Y entonces, este, si lo que queremos es realmente promover aprendizajes profundos que sean duraderos, que sean funcionales y que los puedan transferir a otros contextos, porque eso yo creo que ha sido uno de los grandes errores en general de la educación, que se mantiene como aislada el aula del mundo real. Y entonces cuando salen los alumnos, pues no ven cómo aplicar lo que aprendieron dentro de los salones de clases, ¿no? Y bueno, eh, por último, eh, voy a hacer mención de la emoción. Las neurociencias este, nos han acercado hallazgos muy importantes y entre ellos el tema de la emoción. La emoción es ese proceso inconsciente que nos ayuda a poder eh, entender bien lo que queremos aprender. Y, y la emoción entendida desde el aspecto positivo, porque pues muchas veces en la escuela pues era una emoción de miedo, ¿no? De, de temor, etc. Pero, pero ¿qué tal eh, pensar en la emoción como este pegamento? que va logra que los aprendizajes pues se aprendan con h intermedia no este que los alumnos logren hacer los suyos para que entonces puedan salir pues a la vida y al contexto real a resolver todos estos problemas pues que nos importan a todos así es Paula eh, Edith cómo ves pues todo lo que han mencionado eh, tanto Paula como Manuel es muy importante eh, y, y, y yo reafirmo esta posición de, que uno de, de cómo pueden los estudiantes y docentes aprender o desarrollar estas habilidades de aprender a aprender. Eh, yo creo, pienso realmente, estoy convencida de que lo primero es propiciar estos espacios en donde el desarrollo de estas habilidades de autorregulación... Eh, puedan darse, ¿no? Y, y al hablar de autorregulación, hablo de las dimensiones cognitivas, que, que es este proceso, cómo procesamos la información, ¿no? Metacognitiva, que es pensar sobre lo que estamos pensando, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacer ajustes. Contextual, que tiene que ver con todo esto que rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje. Motivacional, que tiene que ver con este aspecto también de la emoción. Y conductual, ¿no? Todo esto que hacemos para alcanzar una meta. Entonces, yo creo que eh, teniendo estos espacios en donde estos eh, procesos autorregulatorios se lleven a cabo sin ningún problema, eh, será posible comenzar a desarrollar esta habilidad de aprender a aprender. Y esto viene ligado también a los retos que esto significa, ¿no? cómo propiciar estos espacios en donde la autorregulación pueda llevarse a cabo sin, sin ningún obstáculo. Y pienso que, como bien mencionaba, creo que Manuel, es, es una cuestión también de compromiso docente y capacitación o actualización, lo que se tenga al alcance porque sabemos que a veces las instituciones no proporcionan de la manera en que pues lo proporcionan en la manera en la que pueden, ¿no? Estos programas de capacitación, pero de manera individual pues podemos actualizarlos, actualizarnos, perdón. Entonces, yo creo que uno de los mayores retos tiene que ver con esto de reaprender y es la flexibilidad o flexibilizar, flexibilizar o ser flexibles, vaya, no solo en el aula sino en, toda, en todo esto institucional que tiene que ver con planeaciones o planes de estudio, que a veces tienen tanta rigidez que no pueden propiciar estos espacios de autorregulación. No hay manera, no hay por dónde, ¿no? Ese es uno de los principales retos. Y de manera personal, yo creo que tanto docente como estudiantes deben reaprender en que el papel que han tenido durante muchos años ha cambiado. El docente tiene que tender más a ser un mediador entre el conocimiento y el estudiante. Y el estudiante debe asumir su posición activa en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El docente tiene que dar andamios que obliguen o que lleven al estudiante a preguntarse, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que no está resultando? ¿Estoy alcanzando metas? Todo esto, ¿no? Resulta que nos encontramos con estudiantes que traen muy arraigado este modelo en donde solo recibe instrucciones y, y él cumple las instrucciones, a veces confusas y a veces se frustran. Y se frustran más cuando llegan y el docente comienza a cuestionarles esto, ¿no? Bueno, ¿y esto este cómo podrías mejorarlo, ¿no? ¿Qué fue lo que tú consideras que, que falló, que cambió, que puedes mejorar o que puedes implementar? Entonces, esto yo creo que es uno de los principales retos. Eh, generar estos espacios. y Yo creo que para eso necesitamos el compromiso docente que tiene que ver con capacitación o actualización, cualquiera, lo que tengamos al alcance, ¿no? Aprovechar todos estos espacios y generar eh, esta, esta estimulación a estos procesos necesarios en todos los estudiantes, sobre todo en nivel superior. Muy bien, Edith, muchas gracias. Sí, escuchándolos. Sí, es fascinante ver el gigantesco panorama de retos que tenemos aquí, porque eh, todos decimos que esto es un, algo esperado, ¿no? Es decir, durante todo el proceso y, y en, idealmente desde educación básica, para que cuando lleguen a la universidad, licenciatura, posgrado y después de graduarse el resto de su vida profesional esta competencia, habilidad, noción integradora de múltiples cosas, este, pues a veces con tristeza vemos que no ocurren. Y, y ahorita en el siguiente bloque tal vez valdría la pena comentar si esto de alguna manera se puede medir y ya veremos qué pueden hacer las instituciones para ello. En fin, sigue siendo en muchos sentidos una asignatura pendiente en términos de, de toda la sociedad porque... Lo estamos viendo, por ejemplo, con el calentamiento global. ¿no? Si viviéramos de corazón el aprendiendo a aprender, todos los seres humanos que tenemos algo de conciencia estaríamos mejorando nuestro conocimiento, actitudes, etcétera, ante este reto, en lugar, en lugar de nada más verlo venir como un tsunami que se nos viene encima. En fin, es todo un reto. Pues seguiremos comentando el tema en el siguiente bloque. A continuación. Vamos a pasar una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando de este asunto de aprendiendo a aprender, aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a desaprender, aprender, a apre en fin, es un abanico enorme conceptual fascinante a discutir. Pues, Paula, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer las instituciones de educación superior y media superior eh, para propiciar que esto ocurra de mejor manera? tanto en docentes como estudiantes, en nuestros graduados y, y también si pueden tocar eh, el tema de la tecnología, ¿no? Cómo puede la tecnología tener implicaciones para el tema. Sí, claro que sí, Melchor. Gracias. Eh, pues efectivamente son diversas las acciones que las instituciones de educación superior y bueno de cualquier nivel pueden llevar a cabo. Eh, pienso en una primera eh, que es eh, diseñar currículos más flexibles. Hace unos momentos en el bloque anterior, Edith ah, tocaba ese punto, ¿no? Eh, sin duda, uno de los grandes retos es que hay eh, currículos, hay planes de estudios rígidos, en donde no permiten a los profesores eh, poder explorar estas eh, actividades, experiencias, estrategias de aprendizaje para eh, pues, que los alumnos desarrollen estas habilidades, porque, pues, las habilidades, ¿cómo se aprenden? Pues, llevándolas a cabo, ¿no? Entonces, este, si no generamos esos espacios, muchas veces tenemos o se tiene la consigna de cumplir con el programa este, de estudios y, y entonces te quedas en una superficialidad y no entras realmente a, a lo profundo, ¿no? Entonces yo diría en primer lugar, eh, currículos más flexibles e integradores. No dejar de ver los conocimientos por un lado, las habilidades por otro lado, las actitudes y los valores, ese es otro elemento también importante, en donde el alumno sea capaz de eh, integrar lo que está aprendiendo incluso de forma eh, transversal este, eh, interdisciplinaria porque pues uno en la vida no resuelve los problemas pensando nada más en lo que aprendió en matemáticas o lo que aprendió en ciencias o lo que aprendió eh, finalmente uno eh, resuelve e integra no de, de forma eh, global y holística eh, los contenidos los aprendizajes otra, otra de las estrategias pienso que podría ser eh, promover programas de tutoría y de mentoría. Eh, muchas veces, eh, pues los grupos son muy grandes y, y el docente, por más compromiso o por más vocación que tenga, pues no puede dar una atención eh, individualizada o personalizada y estos programas de tutoría y mentoría podrían permitir eso y, eh, e ir orientando ¿no? a estos estudiantes de forma ya muy concreta en, en lo que requieren, ¿no? Ah, ok, tú tienes un tema de, no sé, de, de, de falta de planificación, pues te voy a enseñar a usar una agenda, etcétera, ¿no? Cuestiones así muy, muy sencillas. Este, ahora bien, en cuanto, para tratar de responder a la siguiente pregunta de la parte tecnológica, pues bueno, esto apenas es la punta del iceberg, ya hemos visto, pero pues eh, eh, es una realidad. No podemos prohibir el uso ni de la inteligencia artificial ni de la tecnología, al contrario, creo que hay que. Promoverlo, pero siempre desde el uso eh, responsable, eh, con una visión ética. Y, oh, por ejemplo, ¿no ¿Quieres, quieres apoyarte en inteligencia artificial para hacer tu, tu trabajo, la tarea que te, que te encomendé en el salón de clases? Utilízalo, pero hazme este proceso de primero hazlo tú, luego utiliza la inteligencia, apóyate en la inteligencia artificial y hazme este proceso al final de cómo enriqueciste tu trabajo con lo que te dio la inteligencia artificial. Entonces, encaminarlos, guiarlos, alentarlos, a incluso aprender que está bien equivocarse, eh, eh, ¿no? Que, que el, el error nos permite, volvemos a lo mismo, a desaprender para volver a reprender, a reprender. Y finalmente, nada más para cerrar con el tema de evaluación eh, desde la institución, creo que tenemos que desde la institución generar una cultura de evaluación diferente, que los alumnos aprendan que no van por la calificación, sino que tienen que ir por el aprendizaje. Y eso, pues, todos los que estamos frente al grupo sabemos que en ocasiones dista mucho, ¿no? Están más preocupados por el número que obtienen eh, que por lo que aprendieron o lo que les faltó por aprender incluso, ¿no? cuántos alumnos se acercan al final, ay, profesor, profesora, ¿eh, ¿qué otro material me recomiendas? Pues son mínimos, ¿no? Más bien van y te pelean el, el no sé, el, el, el tacho que les pusiste, por así decir, ¿no? Entonces creo que eso también es fundamental. Gracias, Paula. Eh, Edith, ¿algunas acciones? Estoy de acuerdo, súper de acuerdo, con todas las eh, estrategias propuestas por eh, Paola. Yo abonaría a esto que, que ya desplegó de manera eh, amplia. Eh, este, de lo macro a lo micro, podríamos ir desde lo macro en estrategias institucionales, yo considero importante privilegiar el trabajo colaborativo. El trabajar en grupo provoca esta, este conflicto cognitivo. Que, que colabora, bueno, contribuye al aprendizaje colaborativo, ¿no? Entre pares, entonces, entre estudiante, estudiante, docente, docente, estudiante, docente, ¿no? Abrir más espacios de intercambio de ideas, como son los foros, coloquios, seminarios. Y yo creo que también tomarse muy en serio esta noción de aprender a aprender, porque yo no he visto, al menos en la en, en la facultad en donde yo este trabajo, campañas o carteles como hay muchos en, en, en donde cuestionen o detengan un poco al estudiante a, a reflexionar sobre cómo estoy aprendiendo no qué estrategias cómo gestiono mi tiempo si mi tiempo es suficiente si si lo administro de, de, de mejor manera no entonces que las instituciones se tomen muy en serio este este esta noción de aprender a aprender y hagan campañas de algún tipo no abran foros para hablar sobre sobre este tema. En cuanto a lo micro, que es esto que se, se, se lleva al aula, yo creo que estas estrategias, también el trabajo colaborativo realizado en equipo, eh, es muy, muy bueno. Bueno, a, a mí me gustan mucho los resultados, ver los resultados que hay cuando se hace trabajo colaborativo, no cooperativo, coopera, este, colaborativo. Entonces, eh, esto actividades que tengan que ver con síntesis de información organización jerarquización de información actividades que incentiven también el pensamiento eh, crítico y también este uso de la pregunta eh, didáctica del pensamiento de freire que tiene que ver con que el docente no se vea no se sienta retado ante la pregunta del estudiante y que el estudiante sepa preguntar, porque el docente también debería enseñarle al, al estudiante a preguntar, evitar estas preguntas de tipo dicotómico que solamente van de acuerdo con el aprendizaje memorístico. Eh, y eso en cuanto a estrategias, ¿no? También implementar esto de la autoevaluación y de la evaluación entre pares. Esto también contribuiría muchísimo. En cuanto a la inteligencia artificial o este uso de las nuevas tecnologías, estoy de acuerdo también con Paola. Es un tema que está ahorita en auge y todavía es una discusión dicotómica entre los que dicen, uy, qué miedo, y entre los que dicen, van con todo, ¿no? Yo creo, y les voy a poner un ejemplo, yo le pregunté a un grupo de 25 estudiantes, bueno, si, les, si, si se les permitiera, ¿no? Si yo les permito en una actividad usar inteligencia artificial y les. Pongo a hacer un cuadro comparativo, ¿qué que le preguntarían a la inteligencia artificial? Solo tres respondieron cosas como le preguntaría, eh, ¿qué comparo? En un cuadro comparativo, ¿qué es lo que se compara y en qué orden? El resto, obviamente, respondió, pues le pido el cuadro comparativo. Y este es un ejemplo de que no es la herramienta en sí positiva o negativa, sino el uso que se le da. Yo opto más por utilizar estas tecnologías como un medio de diálogo, no de servilismo en donde le pido mi cuadro, le pido mi imagen, mi resumen y tan tan, sino un diálogo en donde pueda eh, implementar no sé paráfrasis o pueda interpretar lo que le está dando la Inteligencia artificial, integrarlo con la información que tiene. pero para eso necesitamos pues capacitación en toda esta didáctica que tendría que ver ya con la tecnología con la que estamos este pues ahorita prácticamente trabajando porque aunque nos neguemos a verlo, este los estudiantes ya están trabajando con esto. Entonces, yo creo que es un tema importante y un gran pendiente en esto de aprender a aprender, enseñarlos a utilizar estas herramientas y para eso pues debemos entrarles. Como docente debemos este, estar ahí. Así es, porque sí, es toda esta cuestión de que eh, si no avanza retrocedes, ¿no? O sea, el, el agua sigue pasando en el río. Pues Manuel, algunas estrategias y el reto tecnológico, ¿cómo lo ves? Y sí, bueno, pues voy a tratar de dar algunas ideas de manera complementaria porque creo que, que sí se ha presentado bien una serie de aproximaciones que son necesarias, ¿no? Eh, en lo que se refiere... Creo que la, la discusión nos ha permitido ver, ¿no? Que pues sí existe un conocimiento sobre lo educativo y lo pedagógico necesario en la universidad, ¿no? Y eso es algo que ha ido cambiando, ¿no? Todavía hace algunos años, no muchos, ¿no? Pues se pensaba que, que la universidad, el, la enseñanza universitaria se resolvía con el conocimiento profesional, ¿verdad? Y ahora las discusiones nos han ido llevando a la necesidad de construir un conocimiento también acerca de, de lo que hacemos como docencia y de un conocimiento para comprender qué consecuencias tienen los actos que conducimos o cómo podemos ayudar mejor a los estudiantes. En ese sentido y a nivel institucional, creo que deben de proponerse proyectos amplios y continuados que acerquen al profesor a experimentar nuevas formas de aprender pero junto con espacio de análisis, discusión y reflexión, ¿no? Por ejemplo, mediante estrategias de seminarios o de tutorías por pares. Se habían mencionado las tutorías, ¿verdad?, eh, para los estudiantes y creo que también para los profesores sería un buen método de diálogo para la reflexión, ¿no? Eh, coincido, ¿no? Yo creo que las innovaciones en las formas de, de aprender y las formas de enseñar. Tienen que utilizar estrategias colaborativas, ¿no? Eh, no solamente en la transformación de, de los planes y programas, ¿no? Sino también ofrecer espacios de participación en las formas de evaluación, ¿no? Yo creo que es necesario en el currículum universitario, en los programas universitarios, espacios distintos a la clase, ¿verdad? Ya hay algunos que in introducen la. El laboratorio, ¿no? Eh, sobre todo en ciertas áreas con más tradición eh, con ese concepto, pero eh, la idea de laboratorio se puede llevar también a otros espacios eh, de, de lo social, de lo económico, ¿no? Y creo que en esos eh, laboratorios se pueden introducir fo eh, formas de construcción de conocimiento, por ejemplo, por proyectos, ¿no? Entonces, creo que. El introducir otras formas de aprender también nos obligaría a construir nuevas formas de evaluar. Yo creo que eso es fundamental, lo mencionaban las colegas, ¿no? que eh, no solamente es necesario cambiar la concepción del estudiante sobre el aprendizaje y lo que se obtiene, ¿verdad? sino también las instituciones tenemos que tienen que encontrar una forma de valorar un aprendizaje que no puede ser siempre del todo medido por un puntaje o que no todas las evaluaciones culminan en una calificación, separar, ¿verdad? Calificar y evaluar son procesos distintos. No nos da mucho tiempo de discutirlo, pero yo creo que un centro fundamental en el cambio de las formas de aprender están las formas de evaluar. Y, y bueno, la cuestión también de la tecnología, eh, utilizando como el tema recurrente en, este, en estos... En estos momentos de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es un recurso, ¿no? Un, un recurso que puede ser utilizado de una manera tan compleja o simple, ¿no? Según se proponga la actividad de aprendizaje, ¿no? Así como un libro puede utilizarse como un simple soporte de información que yo puedo copiar, ¿no? También puedo utilizar el libro como un medio para pensar, ¿verdad? Como un medio para preguntarme. ¿no? Y creo que es el caso mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Ya se han dado algunos ejemplos. Eh, en ese sentido, ya la acción directa del profesor, creo que debe ser que la didáctica y el uso de la tecnología deben de ayudar al aprendizaje de lo complejo, ¿no? Y no concentrarse como un medio de información, ¿no? Así, Manuel, muchísimas gracias, sí. Y Híjole, nada quisiera agregar el asunto de que las instituciones deben de eh, fomentar, propiciar, financiar, apoyar la investigación, educación, sobre todas las áreas y particularmente en esto, ¿no? Porque esto sí requiere generar conocimiento original, contextualizado para la cultura de nuestro país y de las diferentes áreas del mismo avancen en este sentido. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una profesora de la Universidad de la UNAM sobre cómo desarrolla el aprender a aprender en sus estudiantes. Pues es necesario, antes que nada, que los alumnos entiendan que el aprender a aprender y el aprendizaje en sí no es en un momento de la vida, no es en la escuela, no es un aprendizaje escolar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la educación superior, pues que el aprendizaje no termina cuando culminan sus estudios dentro de esta institución educativa. Es importante que sepan que el aprendizaje es para el resto de la vida. Entonces es muy importante que ellos eh, reconozcan esta necesidad de seguir aprendiendo para seguir construyéndose y ser, sí, mejores profesionistas, pero también, obviamente, mejores seres humanos, ¿no? Porque eso necesitamos en, pues, en el mundo, ¿no? El primero, en esta parte de alejarlos del pensamiento dogmático, involucra pues que aprendan a razonar. Que aprendan a ser críticos, no criticones, que puedan argumentar, ¿no? Que puedan eh, pensar con objetividad, ¿no? Y precisamente eh, al dirigir su propio aprendizaje, pues cuando están en la clase, que tengan la oportunidad, por ejemplo, de tener dudas, de expresarlas, porque luego las tienen, pero les da miedo decirlas, ¿no? Saber que tienen derecho a no estar de acuerdo con lo que están escuchando en la clase o leyendo con algún autor, ¿no? Así, el, el tener esa, pues sí, ese derecho justo de discrepar con lo que con la realidad o con lo que ellos están escuchando en clase es derecho de cualquier alumno pero como decía antes pues no siempre tienen esa confianza de expresarlo o de decirlo no porque les da miedito o pena no el que dirán si yo pregunto algo ay mis compañeros el maestro qué tal que me regaña si yo no pienso igual que él no entonces para esto también es importante crear un buen ambiente dentro de la clase y dentro de este buen ambiente pues hay que prepararlos precisamente para el segundo punto, desarrollar esa capacidad de acercarse con respeto a nuevas ideas, a otras formas de pensar. Estar dentro de un ambiente, sobre todo universitario, es enfrentarnos precisamente a estas nuevas ideas, a estos otros puntos de vista. Y eso implica movernos de nuestra zona de confort porque van a mover desde lo más así recóndito nuestros aprendizajes previos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre aprender a aprender y sus implicaciones eh, universitarias, no, para docentes y estudiantes. Y es que eh, los profesores tenemos que eh, hacer un modelo de rol de esto, no, porque por más que digamos aprender a aprender, si no los estudiantes y las estudiantes no ven que nosotros también aprendemos a aprender eh, o ejercitamos todo este tipo de competencias, pues se queda solo en el discurso. Eh, quisiera pedirles, pues, Edith, algunas conclusiones y reflexiones finales después de todo lo que hemos dicho. Eh, pues, de mi parte, eh, puedo decir y concluir que después de todo lo que hablamos aquí, bueno, aprender a aprender es una noción muy importante, no solo en el ámbito educativo alguien que ha aprendido cómo aprende tendrá una mayor capacidad de adaptación a lo largo de toda su vida porque no dejamos de aprender no solamente es el aprendizaje pues académico y eh, no solo como profesional sino también como ser humano no en esto también influye mucho el contexto hay que propiciar estos ambientes que propicien la retroalimentación constante en el estudiante una retroalimentación que lo invite a construirse eh, de manera pues integral, y eso también, ahorita eh, retomando lo de las tecnologías, pues invitarlos también a que a guiarlos en, en este acercamiento a las tecnologías, que este es el inicio, no sabemos qué va a haber en una década. Eh, afortunadamente en, en, en Iztacal hay estudiantes de psicología interesados en desarrollar trabajos, están desarrollando trabajos de investigación en, la, en el diseño y creación de chatbots para distintos, que son programas informáticos eh, que generan un diálogo de, con internautas eh, de cualquier tema. ¿no? Y quiero cerrar esta, eh, eh, este bloque con una cita de citar a, a la pedagoga eh, Gloria Fariñas. Ella dice que no se trata solamente que los estudiantes aprendan mediante la instrucción conocimientos que les permitan llevar a cabo el desarrollo sostenible de la sociedad. Implica también que las personas aprendan a conocer cómo sostener su propio desarrollo, por lo que se requiere que adquieran capacidades flexibles para la creación y recreación de la cultura que lo hagan posible, más aún ante los retos que impone el mundo de hoy. Con esto cierro. Gracias. Muy bien, Edith. Muchas gracias. Eh, Manuel, algunas reflexiones finales. Sí, bueno, pues sobre el aprendizaje, me parece que es una actividad que debemos de, pues que se origina en la motivación personal, pero que se realiza socialmente. ¿no? Y en ese sentido, eh, diversificar las formas de aprender, pues implica también cambiar las formas de pensar, pero también una negociación social sobre aquello que vale la pena aprender y cómo aprenderlo, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos implicando a, al sujeto, a los sujetos, ¿no? a los agentes educativos, pero también a las instituciones, ¿no? Además de transformar el saber y el, y el conocimiento del profesor acerca del aprendizaje. Yo creo que hace falta, como se mencionaba, transformar los modelos eh, curriculares, ¿no? Y también las formas en que se conceptualiza el propio trabajo del profesor, porque eh, debemos de reconocer otros espacios y tiempos del aprendizaje que pues no, no siempre están explícitos en las formas institucionales, ¿no? Y pues ello nos lleva a inventar, ¿verdad? nuevas formas, nuevas plataformas, nuevos ambientes y nuevas formas de lograr el aprendizaje. Y un punto que mencionaba Melchor fundamental, creo que es la investigación educativa. No creo que la investigación nos permite aprender sobre lo que hacemos, innovar y transformar la enseñanza. Así es, Manuel. Muchas muchas gracias. Sí, yo estoy convencido de que la investigación es uno de las palancas más importantes para ello. Muy bien, pues eh, Paola, algunas conclusiones, reflexiones, ¿cómo ves? Sí, bueno, muy brevemente eh, insistir eh, los nuevos propósitos de la educación superior en estos tiempos es ya no solo formar eh, profesionales, sino también eh, formar ciudadanos y, y personas, eh, personas responsables eh, que contribuyan, ¿no? A, a que sean agentes de cambio, de un cambio positivo. Y en tercer lugar, eh, proveer, dotar de estas herramientas que les permita eh, aprender eh, para la vida, aprender permanentemente, aprender continuamente. Esto nos lleva, como ya lo mencionamos, a cambios de roles, tanto por parte del docente, pero también por parte de los estudiantes. Los estudiantes, eh, lo mencionó Edith en algún, en algún momento, eh, requieren eh, asumir ese protagonismo con todo lo que implica. Eh, eh, la responsabilidad, la autorregulación, la autogestión, la automotivación eh, a la que se referencia Manuel, eh, etcétera, ¿no? Eh, y nosotros como educadores preguntarnos qué, qué estamos enseñando, por qué lo estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando, y los estudiantes también reflexionar sobre qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, para qué lo están aprendiendo y en qué pueden usar eso que están aprendiendo siempre tratar de llevar esos niveles de, de la reflexión este en torno a, a lo que a, a, a los aprendizajes, ¿no? Esa sería mi, mi este mi, mi reflexión final. Muy bien, Paula, muchas gracias. Sí, es que es toda esta cuestión de, de la curiosidad, la motivación intrínseca y todas estas dimensiones que implica el, el aprender a aprender que luego están se supone que están por ahí y que estamos los profesores en esta enorme tensión de estar, como hemos dicho varias veces, entre la espada y la espada, ¿no? Porque eh, ven que la mayor parte de nuestros profesores en las universidades son profesores de tiempo parcial, por asignatura, eh, por contratos eh, determinados, y, y, y los tiempos que tenemos como profesores en el currículo son chiquitos, ¿eh? depende de, obviamente del modelo educativo. Pero es con frecuencia vemos en las universidades, en las escuelas, que factores externos y muchos administrativos van como invadiendo esa. Tú tienes una o dos horas para dar tu clase, donde tienes que hacer todo esto que tienes que hacer, y, y es tan fácil caer en lo de este fenómeno que tiene que ver con lo que ustedes ya dijeron de la evaluación, el fenómeno de enseñar para la prueba, de enseñar enfatizando lo que va a venir en los exámenes. Y, y, y entonces ahí transmitimos un mensaje clarísimo. Es decir, la educación está limitada a aprender lo que tienes que saber para poder brincar esta tranca, ¿no? Y se convierte en una carrera de obstáculos con una especie de banda, de banda sin fin. En fin, es, es todo un tema. Estoy bien, todavía nos quedan un par de minutos. Pues, Edith, ¿cómo, cómo sugerirías a las autoridades educativas que promovieran la investigación del tema? ¿Algún par de ideas que se te ocurran ahorita? Pues así de manera rápida, eh, organizar al interior congresos en donde los estudiantes, no sé, se vean de alguna manera estimulados con algún tipo de constancia eh, curricular. Eh, comprometerse en esto de hacer carteles, ¿no? Para pegarlos en toda la facultad los va a ver. Entonces eso también los motiva eh, mucho. Esas son como estrategias que ahorita de manera rápida se me ocurren, pero claro que podría suceder. Son estrategias sencillas que se podrían implementar de manera rápida y, y sencilla. Muy bien, gracias Edith. Bueno, en fin, co como ya discutimos a lo largo del programa, hay muchas cosas que podemos hacer. Cada quien puede poner su granito de arena. Y ojalá que los que nos están viendo, escuchando, eh, reflexiones sobre el tema, porque sinceramente sí tenemos que trascender esto de nada más usar este tipo de frases. Por eso le pusimos el título al programa, si es más que un eslogan, porque con frecuencia se sí usa así nada más. Es que aquí en mi escuela, aquí sí vas a aprender a aprender. Y luego ves al graduado de esa escuela que, pues dices, no aprendió a aprender, o aprendió a aprender medio raro, o aprendió a aprender nada más para pasar exámenes en ti. Y los retos es un blanco móvil que cambia ahora sí que día con día. Pues, eh, Edith, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Ok, Paola, también muchas gracias por acompañarnos desde la Universidad de Anáhuac. Al contrario, un placer, muchas gracias por la invitación, un gusto. Ok, y Manuel, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, este, pues gracias. Te no, un, un gran gusto. La verdad es que fue muy entretenida la conversación. Ya era seguidor del programa y ahora continuaré. Bueno, muchas gracias. Pues tocamos una serie de temas. Quisiera tener el programa con una cita del psicólogo, filósofo y escritor, escritor norteamericano, Eric Hoffer. Es una cita que uso desde que yo era estudiante de medicina y que me gusta mucho, que dice, en tiempos de cambio, los educandos heredan la tierra mientras que los educados se encuentran a sí mismos bellamente equipados para enfrentarse con un mundo que ya no existe. Pues les agradezco mucho su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.